La población elogia el trabajo que viene realizando la Policía Nacional en la provincia Monseñor Noel en contra de la delincuencia que viene arropando la sociedad dominicana. En la pasada semana, la policía acribilló de varios disparos a un supuesto delincuente e hirió a 7 más. Los hechos ocurrieron en diferentes sectores de Bonao. Varias personas entrevistadas por este medio informativo felicitaron las acciones que viene llevando a cabo la Policía Nacional, comandada por el coronel Antonio Cepeda Ureña en Monseñor Noel. Bueno, yo lo veo bastante bien, porque es innegable que la seguridad prácticamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo creo que la policía está haciendo su trabajo y básicamente hay que reconocer al coronel Cepeda, que ha hecho un trabajo encomiable a favor de la seguridad de nuestro pueblo. Creo que sí, que el trabajo va bien y hay que enfrentarlo a como dé lugar la delincuencia, porque si nos dejamos comer de la delincuencia, no hay seguridad para nadie en este país. Sí, está bien que haga su trabajo, pero se fije bien a quién paran las dos de noche. Ahora que ya sin cédula, que lo lleven y todo, porque la noche está para pa estar con cédula y que anda con un arete, que se lo lleven también. Esa es mi opinión. Muy bien, está bien, todo eso está bien. Yo por un lado de todo, yo lo veo bien, porque con mayor necesidad que por lo menos la persona hace las cosas para comprar lo que necesita y que venga otro maleante que se la lleve así fácilmente, yo lo veo bien eso. Bueno, lo que yo le digo a la policía es que nada más no le rompa los pies a Luis Felice, que hay gente de corbata también que están haciendo de todo y nadie dice nada aquí en este pueblo. Cierto, yo lo apoyo. Hay que darle, pero a la cabeza. Es acabando con la gente que trabaja, que no son muchos los que trabajan en este pueblo, la mayoría es a la boca tipo mafia. Pues siempre es a la cabeza que hay que dar. Y algunos policías que son amigos de los delincuentes también hay que mandarlo para su dedo. En una producción del periódico Resplandor.com.do, desde Bonao para el Mundo, en cámara, Arquímedes Luna, reportó Jocelyn Luna.